Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos al aire en este su canal, Estele.tv. Yo soy Desiderio Morales. Como todos los miércoles, tenemos aquí el gusto de platicar con expertos de diferentes ámbitos de la vida nacional. Esta noche tenemos el honor de contar aquí con nosotros el doctor Edmundo Berumen. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Desiderio, muchas gracias por invitarme y gracias a la audiencia por estar viéndonos. El doctor Berumen es uno de los expertos más prestigiados en el país en el ámbito de las encuestas, que bueno, ya tiene tiempo de moda en el país. Él dirige desde el 95, doctor. En el 92, desde el 92 iniciamos ya somos mayorcitos de edad y un poquito, tenemos 22 años. Así es, Berumen y Asociados, que es una de las casas encuestadoras más grandes del país. Bueno, entre su currículum, que es muy amplio, él es licenciado en matemáticas. Así es. Autor grado de maestría, de maestría en estadística, especialización en muestreo y doctorado en estadística en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Y en la parte como funcionario también ha destacado antes de dedicarse de lleno a la empresa. En varias actividades, fue director de estadística. Así es, el último puesto que tuve en la función pública fue Dirección General de Estadística en el INEGI. En el INEGI. El cual dejé en 1986, cuando se tomó la decisión de trasladar el INEGI a Aguascalientes. Ok. Y en ese momento, después de convencer a mis colaboradores de que se fueran a Aguascalientes, por delante diciéndoles que yo no me iba, que me llevó como 8 meses, como un 97% se fueron, me retiré. Y luego coyunturalmente y sin esperarlo me llegó una oferta para irme a la Oficina Estadística de Naciones Unidas en Nueva York y tomé la decisión 3. Una, de tomarla; 2, de estar 5 años, y 3, de al regreso después de los 5 años, independizarme y abrir una empresa. Entonces, así fue, regresé en el 92 y abrimos Berumen y Asociados. Excelente, excelente. Muy bien, esta noche vamos a platicar pues el tema de las encuestas y la coyuntura actual del país. Doctor, bueno, pues usted es toda una institución en este ámbito de las encuestas, yo creo que de los decanos en el tema. ¿Por qué no nos platica un poco de la historia de las encuestas? Porque hoy ya están de moda, pero antes no tanto. Entonces, ¿cuáles han sido los grandes trazos históricos de esto de las encuestas en México, doctor? Con mucho gusto. Abuelo de pájaro, las encuestas en nuestro país tienen largas décadas de estar marcando hitos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay instituciones que hoy, por ser cotidiano, no se reconoce, pero que hicieron un parteaguas en el pasado, como Banco de México, que empezó levantando las encuestas de ingreso y gasto de los hogares para de ahí elaborar la canasta de bienes básicos con los cuales se medía y mide. ¿Esto qué, por los 40, 50, doctor? Por los 40, 50, efectivamente. ¿De precios también? Ellos empezaron con encuestas. Y después de establecer la canasta básica, una encuesta de seguimientos de precios de esa canasta básica, que después de muchos años de hacerlo y hacerlo bien, finalmente se le traspasó al INEGI. Y hace poco, relativamente, será unos 4 o 6 años, que pasó esa responsabilidad al INEGI, porque muchos analistas juzgaban que no era bueno que lo hiciera el Banco Central al ser juez y parte de medir su desempeño en base a la medición de la inflación, por ser el responsable justamente de controlar la inflación. Y entonces yo creo que fue una buena medida. Se peleó décadas el que así fuera, finalmente se dio, y ahora la tasa de inflación y el índice de precio al consumidor lo mide el INEGI. Así es. Y el banco ya se dedica a lo suyo, claro, que es el ahora, hacer pero bueno, política. Aquí hay el gran tema de las encuestas de opinión. Está hablando usted de las encuestas, ahora sí que técnicas, que nacieron en el ámbito de las secretarías de Estado
¿Las de opinión cuándo nacen? Las de opinión, más o menos como una década después, en los años 60, nacen las encuestas de opinión, no de temas electorales. No, de temas electorales, ni políticos. Encuestas de opinión sobre temas como la ocupación. La EXO, la encuesta continua sobre ocupación, es y era una encuesta de opinión, porque lo que uno hace es entrevistar a los miembros de los hogares y preguntarles si los miembros de los hogares están ocupados o no, en qué están ocupados, qué tantas horas laboran, etcétera, si quieren laborar más. Esa también quieren. Fue del INEGI, doctor. Esa fue de la, no existía el INEGI, era solamente la Dirección General de Estadística. Un trabajo pionero de Clara Hussitman, sí, que arrancó ese gran trabajo. Gran experta en el tema. Gran experta en el tema, y que hoy ya se ha ampliado y que es la Encuesta Nacional de Empleo. Uh-huh. Y después el sector salud es otro de los pioneros en medir a través de encuestas distintos temas epidemiológicos. Y en particular en la década de los 70, cuando nuestro país tenía unas altísimas, uh-huh, claro. Y una de las prioridades del Estado era reducir la tasa de fecundidad y necesitaban información sobre salud reproductiva. Entonces, en 1976 México diseñó y levantó la Encuesta Mexicana de Fecundidad, que se convirtió en un modelo de referencia a nivel mundial. Interesante. Y fue levantada en aquel entonces con fondos del Seguro Social. Nos tocó a nosotros participar en el diseño de la muestra. Era un esfuerzo multinacional, muchos países embarcaron en este esfuerzo, con un grupo técnico que la dirigía desde Londres, donde estaba ahí el grupo técnico que dirigía las distintas encuestas en los distintos países. Y es una encuesta que recogió temas sobre reproductividad, historia de embarazos, conocimiento y uso o no uso, y bien o mal uso de métodos anticonceptivos, etcétera. Y después se levantaron otras sobre el mismo tema, lo cual ayudó a que eso que era un tema álgido en nuestro país, se redujera drásticamente la tasa de crecimiento que veníamos experimentando a algo sobre control. Después vienen las encuestas que ahora vamos a ver muchas en temas político-electorales. ¿Esas cuándo empiezan a...? Esas encuestas nacer, nacen igual por los años 70, pero eran para el consumo de una élite. Uh-huh. Eran encuestas que se levantaban, que eran encargadas por cúpulas empresariales, eran encargadas por distintas secretarías de gobierno, la Secretaría de Gobernación, el CISEN, Presidencia, Los Pinos, y el consumo era dentro de esos grupos y entre ellos mismos no las compartían. Pero vamos, había un claro predominio priista, o sea, en aquella época, ¿no? En aquella ¿cuál era época, el interés? Pero también los partidos de oposición empezaron a hacer sus levantamientos, pero igual no los sacaban, no los difundían, no los hacían públicos. Hasta que por ahí en el año de fines de los 80, 86, 87, 88, uh-huh, Federico Reyes Heroles, junto con Miguel Bazáñez, junto con Enrique Aldunsen y otros, hizo un trabajo pionero. Uh-huh. Y dijo, estas encuestas que son levantadas y que son pagadas con recursos públicos, no tienen por qué vivir en el closet. Nosotros vamos a auspiciar y vamos a sacar una, y los resultados van a ser públicos y se van a difundir. Y 88. Y para ello funda una revista que hoy día Nexus continúa, este país que sigue circulando desde esas fechas. Fue un año muy importante porque fue el año de la elección controvertida de Salinas. Efectivamente. Y fue una encuesta con ese tenor, buscando que las encuestas de opinión pública sobre temas político-electorales, en particular sobre temas de intención de voto, se conociera que existían y se conociera el resultado de las mismas. Yeah. Y
fue el trabajo pionero de Federico Reyes Heroles y el grupo que lo acompañó, el que finalmente sacó del closet las encuestas electorales y ya no pudieron seguir viviendo esas élites. Y a partir de entonces vino una avalancha de encuestas con temas políticos electorales. Entre los primeros beneficiarios fue el naciente IFE, porque no solo sirven las encuestas político-electorales para medir intención de voto, sirven para muchas otras cosas, y en esos años, a fines de los 80, principios de los 90, el IFE las utilizó para quitar de la mesa de discusión política un tema que era recurrente y casi único. Cada que se juntaban los distintos partidos políticos a discutir política, el tema de discusión es: tenemos un padrón electoral que da pena. Y el partido en el poder gana las elecciones gracias a esa gran deficiencia que tiene el padrón electoral. Muertitos que votan. Registros que votan no una, mil veces. Homónimos por doquier. Gente registrada que uno la buscaba y no existía en el domicilio que estaba. Entonces el IFE contrató alrededor de poco menos de 100 auditorías técnicas al padrón sustentadas en encuestas. Se tomaba muestra del padrón, se tomaban los datos de los que aparecían en esas muestras y se iba al terreno a buscarlos, a ver si existían los domicilios, a ver si existían las personas que estaban en el padrón en esos domicilios y si empataban las características, su nombre, su sexo, su edad, el domicilio, con lo que tenía el padrón. Y al revés, se tomaban muestras de zonas geográficas, secciones electorales, manzanas dentro de las secciones electorales, se hacía un barrido censal de las manzanas en muestra, se detectaba población de 18 años o más que se declaraba credencializada y se iba al padrón a buscar a ver si estaban. Cerca de 100 auditorías de ese tipo, muchas a nivel nacional, otras a nivel estatal, otras a nivel regional, hicieron que en el previo a las elecciones presidenciales de 1994 dejó de ser tema de discusión política la calidad del padrón electoral. Que yo sepa, porque eso lo viví de cerca, porque realizamos varias de esas encuestas, no hemos tenido un padrón más depurado para una elección presidencial que el utilizado en 1994. Estamos hablando de la época, doctor, cuando fue la elección de Zedillo, participó Zedillo como candidato, fue después de la muerte de Colosio. Así es. Cuando teníamos Cuauhtémoc Cárdenas y el panista Diego Fernández, Ceballos. Y con un IFE dirigido por en aquella época estaba primero el doctor Carpizo y Núñez, el que es el gobernador ahora de Chiapas. El gobernador de Chiapas, ¿no? Para esa época, doctor, ya había, pero usted la funda la casa encuestadora en el 92. Ya desde el 92. Ya participa en el 94 como casa encuestadora. Y en 94 hicimos otro hito, que hoy es común y corriente y todo mundo lo ve, lo conoce y lo da como algo esperado. Pero entonces no existía, y que fue el que el propio IFE contratara un conteo rápido. Y en las elecciones de 1994 ya hubo conteo rápido. Le hicimos la sugerencia al IFE de que tuviera no uno, sino tres ejercicios independientes de conteo rápido. ¿Quién lo hizo? ¿Ustedes? Realizado por tres empresas diferentes, todas con el mismo diseño de muestra, del mismo tamaño de muestra, la misma capacitación. Para que nuestro público lo entienda, un conteo rápido es una para estimar el resultado de la elección el día que es la jornada electoral. Que no es una encuesta. No entrevistamos a nadie. Ahí lo que hacemos es tomamos la información que se exhibe al exterior de las casillas, en las cartulinas que ponen, donde se consigna el resumen de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en muestra. Y con lo que eso se recoge, en la muestra que se tiene, se estima el resultado de la elección. Bueno, efectivamente fuimos tres empresas, nosotros fuimos una de las tres, la otra fue Nielsen y la otra
fue Gauss. Gauss. En 1994. Eso permitió que cuando salieran los resultados de otros ejercicios de conteo rápido realizados por otras casas encuestadoras contratadas por partidos políticos o por cúpulas empresariales o algunas agencias de gobierno, el IFE no estuviera a ciegas de si era bueno o malo el dato. Yeah. Ya tenía los resultados, claro. Y al ver la convergencia de los tres y que convergían también con lo que estaba haciéndose por fuera, le dio tranquilidad al Consejo de quedarse callado y no divulgar las propias y estar con la seguridad de que lo que se estaba diciendo estaba bien. Además, se dio, ganó. Eso ayudó a la democracia. Se dio, ganó con un margen razonable. No recuerdo ahorita el dato, entonces no quiero echar mentiras, pero fue amplio. No, fue relativamente amplio, ¿no? El ejercicio se repite en el año 2000, seis años después, el IFE vuelve a seguir el mismo modelo, vuelve a contratar a tres empresas para hacer un conteo rápido, ahora acompañado de encuestas de salida, y nuevamente en esta ocasión nos tocó participar junto con Enrique Alunzin y Asociados, que fue otra de las empresas, y la tercera fue Gallup. Y nosotros hicimos ese segundo, y nuevamente nosotros entregamos ahora a Pepe Woldenberg, quien estaba de presidente consejero, los resultados un poco antes de las 11 de la noche. Él puntualmente a las 11 sale a cantar el resultado, que eso es lo que el COFIPE le permite, no lo califica, no lo adjetiva, simplemente dice: lo que contratamos nosotros a tales empresas, esta dice esto, esta dice esto. ¿Qué fue cuando esta ganó dice Fox? Lo otro. 10 segundos después de que anuncia eso Woldenberg, sale Cedillo a reconocer el resultado, histórico. Un hecho histórico. Infelizmente se perdió en el 2006 por razones que no puedo decir que las conozco, porque no las conozco ni que estén documentadas. El IFE decide no gastar en contratar a empresas para que hagan esos ejercicios, sino hacerlo con recursos propios, lo cual no tengo ni tuve yo en aquella época ningún cuestionamiento a la calidad técnica del personal y del equipo involucrado en el ejercicio del 2006, que luego repitieron en el 2012, de que lo hicieran con recursos propios. Personajes que mis respetos para su calidad profesional, ética y profesional. El tema que yo les discutía y les sigo discutiendo es que para mí era un error, y sigo pensando que lo es, el meterse al juego de estimar, cuando la función del IFE es contar, y contar bien los votos. No, y le resta credibilidad. Y al ser propio el ejercicio, diga lo que diga la estimación, necesariamente va a ser diferente de lo que digan cuando termine los cómputos. Qué curioso, porque en el 2000 Fox gana con un margen razonable, no recuerdo, 6, 7 puntos. Pero en el 2006, bien controvertido, entonces bastante hace más polémica la decisión, supongo, del IFE de no contratar externos para sus conteos. Sí, porque la otra posición, los dos primeros que se hicieron, era dejaba impoluto al IFE, porque decía, no lo digo yo. Son terceros. Lo dice Berumen, lo dice Nielsen, lo dice Gauss, lo dice Gallup, lo dice Alunzin, no yo. Yo daré el resultado de la elección según los cómputos distritales el próximo miércoles. Lo cual lo dejaba impoluto y estaba muy bien. Pero ahora cuando sale y dice, yo IFE estimo, ahí es tu papel no es de estimar, 1%, por bien hecho que esté, no es tu papel, ¿no? Y si además lo adjetivan, que infelizmente fue adjetivado, pues ya peor todavía la cosa, ¿no? Yo espero que ojalá en los próximos años, cuando vuelva a haber una elección presidencial, regresen al modelo inicial, que yo creo que es el mejor, porque deja impoluto a las autoridades, al consejero presidente, al consejo en general, dándole la responsabilidad de lo que están diciendo a los que contratan. Doctor, eso nos remite al tema que es un tema que se comenta entre en el ámbito periodístico, porque las encuestas obviamente han pasado
a formar parte ya del consumo cotidiano ya de los mexicanos, ¿no? Las políticas y pues, la gran variedad de encuestas y casas encuestadoras que hay ahora, que es el tema, doctor, de la credibilidad de las encuestas, que obviamente es un tema pues también controversial. Ahorita platicamos, si me permite rápidamente, pues de la reciente elección presidencial, pero ¿cómo ve usted este asunto de la credibilidad de las encuestas en este momento? Y yo creo que es saludable ser escéptico. Y yo creo que en nada perjudica al gremio encuestador el que los que no son especialistas y que no tienen por qué serlo y que simplemente son expuestos a los resultados que presentamos, le pongan un granito o un granote de sal a lo que están escuchando. Si no lo transmitimos bien, si no sabemos comunicarlo, no es culpa del que nos está criticando, es culpa nuestra. Ha habido dificultades para la comunicación del gremio. Y yo creo que ahí tenemos un problema en el cual tenemos que trabajar todos. Tenemos que aprender a comunicar mejor los resultados del quehacer que hacemos en políticas, sobre todo en la parte previa a la elección, donde estamos divulgando encuestas preelectorales. Dicho eso, el que como hongos proliferen casas encuestadoras en periodos electorales, que nadie conoce, nosotros que estamos en el gremio no las conocemos, nunca hemos oído hablar de ellas, eso simplemente ya puede ser una alerta a la sociedad en general cuando están leyendo resultados de que, oye, ¿quiénes son estos? Bueno, las casas serias, mis colegas, que felizmente México tiene no uno, tiene muchas casas encuestadoras serias, profesionales, que hacen buen trabajo y que están trabajando no solo en periodos electorales, también fuera de periodos electorales. Ese solo hecho es un buen indicador de que lo que esta casa divulgue, que es alguien que de eso vive fuera y dentro de periodos electorales, ya da cierta confianza para decir el trabajo es serio. El trabajo, como hace un momento dije, es un ejercicio de estimación y por ende, como todo ejercicio de estimación, está sujeto a error. Y la bondad de hacer encuestas estrictamente probabilísticas es que con los propios datos de la encuesta se puede medir el nivel de precisión que tiene cada una de las estimaciones que hacemos. Cosa que entregamos a nuestros clientes, pero que no reciben difusión. Claro. Y simplemente dan los datos puntuales. Claro. Bueno, eso nos remite al tema de los usos y abusos que los hay. Pero si me permite, hacemos un corte, doctor. Estamos con el doctor Edmundo Berumen platicando del tema de las encuestas en la coyuntura actual del país. Yo soy Desiderio Morales. Estamos en este subsegmento de percepciones y realidades. Regresamos en un momento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos con el doctor Edmundo Berumen. Estamos platicando del tema de las encuestas en la coyuntura actual del país. Él es director de Berumen y Asociados, una de las casas encuestadoras más grandes del país. Doctor, le tengo que preguntar porque se dice y se comenta, ¿hay el uso y abuso del instrumento? Existe el uso y abuso. Del instrumento de las encuestas. Y existe de distintos actores. Los primeros son los propios que las contratan. Cuando alguien contrata a una casa encuestadora como nosotros, y aceptamos nosotros y ponemos las condiciones y establecemos la metodología, somos los responsables de la medición y de los resultados que entregamos. Infelizmente, no somos los dueños de los datos. Entonces, cuando nosotros entregamos los datos a quien nos pagó el servicio, él es libre de tirarlos a la basura, de consumirlos con un círculo cercano y no divulgarlos, o de divulgar lo que juzgue relevante divulgar. Aquí es donde nace un primer abuso. Hay clientes que reciben un informe completo con literalmente cientos de estimaciones y de cruces, y que seleccionan dos o tres o cuatro, generalmente la famosa carrera de caballos. ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? ¿Quién va al último? Y cuando les gusta el resultado de la carrera de caballos, lo divulgan. A veces lo divulgan a página completa y ponen como fuente a la casa encuestadora que contrataron. Nosotros, igual que la sociedad, nos enteramos de ello cuando vemos la publicación, porque no nos avisan, no nos previenen que van a hacerlo. Y lo que tenemos como obligación profesional y ética, sobre todo quienes pertenecemos ya sea a la AMAI, que es nuestra Asociación Mexicana de Agencia de Investigación de Mercado y Opinión Pública, o al recién creado el año pasado sede, el Colegio de Estudios Demoscópicos y de Encuestas, el CEDE, tenemos la responsabilidad ética profesional de revisar si lo que fue publicado es idéntico a lo que le entregamos al cliente. Si así fue, muy su derecho de publicarlo, no tenemos nada que decir. Si lo distorsiona, y es algo infelizmente sucede, que con frecuencia sucede, a mí me ha sucedido más de una vez, quizás la más notoria fue cuando César Nava, siendo presidente del Partido Acción Nacional y estando de gira por Zacatecas, en una entrevista que le están haciendo, alguien le pasa un papel, él se pone contento y entonces dice, me acaban de dar estos resultados de una encuesta de Berumen y Asociados sobre la elección de gobernador, y leyó los resultados donde daban al candidato del PAN adelante. Yo iba manejando, lo escuché por radio, me estacioné, vi la nota, porque ahora gracias a estos aparatitos y a que la tecnología disponible, hoy todo pasa en tiempo real, como este programa, y entonces me senté a verlo y dije, no es lo que yo entregué. En primer lugar, no es el PAN el que va adelante. Hablo a mi oficina para que me den puntualmente los datos, y ahí, a un lado de la calle, me pongo a redactar un boletín de prensa que mandé a medios nacionales y a los locales de Zacatecas, desmintiendo lo que había dicho César Nava. Bueno, a partir de 2 horas después del comunicado de prensa, empezaron a llover críticas a la empresa Berumen y Asociados, amenazas de demanda del partido, del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Estatal, de que nos iban a demandar, etcétera. Yo no dije nada,
no contesté ninguna de las críticas. Pasan 5, 6, 7 días y sale el presidente del Comité Estatal del partido en Zacatecas, el PAN, a decir: nuestro presidente nacional, César Nava, no tuvo nada que ver con la información que divulgó, que se la pasó un asesor que contratamos nosotros, que fue el que manipuló la información y ya lo corrimos, etcétera. Reconocieron. Dijeron algo sobre la empresa Bruma y Asociados que estábamos amenazados. Nada, nada. Y tampoco comentamos nada con ellos. Pasa el tiempo, muy corto tiempo después, estoy yo con familia en un restaurante comiendo, veo entrar a César Nava con Patilú, se sienta por ahí en una mesa. Le mando yo, eran novios en la época, sí, claro, una tarjetita, se la doy al mesero y déjela por favor al señor. Se la entrega, la ve, pregunta quién, le señala en aquella mesa, se ve, sonríe, tan tan. Cuando terminan ellos acá, nuestra mesa era más grande, estábamos en la plática sobre mesa, pasa, se acerca a despedir, me dice: ya sabía. Digo, bueno, ¿qué le escribí yo en esa tarjeta? Le escribí: César, la próxima vez que te entreguen un resultado, que me lo adjudican, aquí te vuelvo a recordar mi celular, para que antes de divulgarlo lo corrobores. Saludos, buen provecho. Tan tan. Entonces, sí, hay abusos, aquí acabo de mencionar unos. También hay abuso, a veces del medio, no del actor que lo entrega, sino a veces del medio, que con los resultados que le entrega para ser divulgados de alguna encuesta, a quienes se dedican a cabecear noticias, de repente encuentran unas redacciones para las cabezas, que juzgan, venden, claro, venden más periódicos y las usan, ¿no? Como cabezas a 8 columnas en primera plana de Salinas mató a Colosio. No, 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 terrible. Un dato es una encuesta. No, 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 no. Y cabezas de ese estilo. Claro. Gana la elección de calle fulano de tal, encuesta de Telefónica, que no tiene nada de malo el que sean telefónicas, siempre y cuando se advierta, las encuestas telefónicas son útiles, muy útiles, pero no tienen cobertura nacional, no, claro, no llegan a todos los electores, no llegan a quien no tiene teléfono, hay un sesgo obviamente ahí. Y entonces sus resultados aplican única y solamente a la población que está registrada en la lista nominal y que tiene teléfono residencial en su casa. A los otros no, pero no lo aclaran, y en la cabeza lo que ponen es esos resultados. Se lo voy a preguntar porque fue un tema público y controversial, y bueno, desde que inició la actual administración, bueno, tuvo un par de años tranquilos y luego inició una serie ya de acontecimientos políticos, pero sí nació de alguna manera en la controversia. Obviamente el actual presidente gana con un margen, 6 puntos creo, pero cuando uno ve los resultados, las estimaciones de una variedad de casas encuestadoras, hablaban de 15 puntos, 10 puntos, etcétera, y entonces hubo obviamente una ola de críticas al gremio de las encuestas, diciendo: oye, ¿qué está pasando aquí?, ¿verdad? Porque ese evento, doctor, se lo pregunto a un experto con todo el pues la experiencia que usted tiene, no pasó, usted lo acaba de decir ahorita, en las elecciones, en las últimas, en las previas elecciones presidenciales. Así es. No pasó. Incluso en el 2006, a pesar de lo controversial del resultado, no se dijo fueron las casas encuestadoras, porque de alguna manera las casas encuestadoras, entiendo que se alinearon la mayoría a ese resultado tan de bajo margen. Pero ¿qué pasó en el 2000? En estas elecciones presidenciales del año 2012, después de un auge que hubo de demanda de encuestas por no solo los partidos políticos y los candidatos y las cúpulas empresariales y algunas ONGs, etcétera, sino había muchos interesados en demandar, cometimos el pecado, por el lado de las casas encuestadoras, de
no utilizar la palabra no y decir sí. Sí, ya. Sí, sí. Y encuesta que pedían, encuesta que decíamos con gusto te la hago y con gusto te la hago. Cuando se toma esa posición y cuando se tiene un cúmulo de encuestas en paralelo, como nunca, doctor, en una elección presidencial donde además del presidente está renovándose la Cámara de Senadores, está renovándose la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, múltiples elecciones locales, etcétera, es imposible, es humanamente imposible tener un buen control de la calidad del trabajo de campo cuando está haciendo uno esos miles de solicitudes de encuestas, y son miles de solicitudes de encuestas. Bueno, entonces tenemos que aprender en el gremio a decir hasta aquí llega mi capacidad y hasta aquí puedo aceptar y más allá no. Tenemos que regresar a principios básicos. Eso de muy en boca, que prácticamente yo remedo y a veces se enojan conmigo mis colegas de salid y muestread y traedme la mitad de hombres y la mitad de mujeres y un tercio de esta edad y otro tercio de este y otro tercio de este otro. Digo, caray, así estamos haciendo, señores, no. Hay fundamentos de cómo hacer las muestras, de cómo hacerlas estrictamente probabilísticas para que tenga validez las inferencias que con los datos sacamos. Y el hecho de hacer muestreo por cuotas, de conveniencia, en puntos de afluencia, telefónicos, no permite hacerlo. No, por supuesto. Y se van a cometer errores. Yo creo que ahí pasó fue, en ese periodo fue muy laxo el cuidado de la metodología y no es culpa de la herramienta. La herramienta es buena y largamente probada. Es culpa de haber sido laxo en cuidar esos controles y esos cuidados metodológicos que tenemos que hacer. En este ejercicio nosotros hicimos nada más una encuesta. Ya. Como tres o tres y media semanas previo al día de la elección. Una nacional. Una nacional y dimos seis puntos. Diferencia entre el primero y segundo lugar. Nadie lo creyó. No, ¿lo sacaron? Lo más bondadoso. ¿Lo sacaron ustedes eso? Nuestro cliente lo sacó, nos contrató a nosotros un grupo colegiado de académicos del Colegio de México, del Tecnológico de Monterrey, se llamó el grupo que armaron el Observatorio Académico, algo así. Sí, recuerdo que ustedes. Y ellos lo divulgaron. Bueno, yo creo que el adjetivo más bondadoso que nos dijeron era los aberrantes, ¿no? O sea, antes de la elección. Tres semanas y media. Tres semanas, que dijeron, esto no puede ser posible. Y ya no, un periódico nacional. Cuando todos los demás está, el Reforma también lo sacó. Reforma sacó también seis lo sacó. Puntos, sí, señor. Seis puntos, y algún otro colega, ahorita no recuerdo, igual sacó, éramos tres, pero éramos los aberrantes. El único comentarista o pluma que yo recuerde dijo a guisa de una apología, los aberrantes éramos nosotros, fue Héctor Aguilar Camil, en su columna diaria. Pero bueno, así sucedió, esas distancias de dos dígitos yo no las veía posible y las acuso por ese mundo de encuestas que estuvieran haciendo muchísimos y que no puede uno controlar la calidad cuando se hacen tantas. Doctor, en este momento obviamente hay un gran reto. El país atraviesa por una coyuntura, no es el tema de esta mesa, pero compleja, evidentemente, económica, política, y los encuestados y las casas, los encuestados sobre todo, están sujetos a un bombardeo tremendo. Los partidos políticos inmersos en una crisis, la imagen de la autoridad a todos los niveles, etcétera. ¿Cuál es el reto que tienen las casas encuestadoras para poder cumplir? ¿Es difícil medir en estas circunstancias, doctor? Es difícil medir porque el entorno en que estamos haciendo ahorita el trabajo de campo, no somos ajenos a la inseguridad. Y nosotros estamos cómodamente en nuestros escritorios, en nuestras oficinas, trabajando el trabajo de gabinete atrás de toda encuesta,
Pero nuestros encuestadores, quienes menos ganan en un ejercicio de este tipo, que tienen los sueldos más bajos que los que estamos en gabinete, son los que están arriesgando el pellejo, son los que están allá afuera, yendo a zonas de alto riesgo, yendo a zonas inaccesibles, en donde, curiosamente, en el campo, zonas rurales, zonas marginales, los hogares más pobres de este país, infelizmente hay muchos, nos reciben y nos dan lo que ellos no tienen, le ofrecen a nuestro personal. Sí, señor. El vaso de agua que ellos no tienen para tomarse, lo ofrecen a nuestro personal de campo, lo reciben y nos regalan su valioso tiempo y nos contestan las encuestas. Conforme nos alejamos de esos estratos a los medios y altos, empiezan las puertas a cerrarse y cada vez con más frecuencia. Cuando antes experimentábamos tasas de rechazo total a ser encuestados, que eran del orden de 12, 14, 18%, hoy en día, sea el tema que sea, electoral o político o no, son tasas de 35, 45, afecta las estimaciones de las muestras. Lo cual afecta las estimaciones de las inferencias que hacemos, porque nunca tenemos certeza que los que sí acceden a ser entrevistados son un espejo de los que no acceden a ser entrevistados. Y entonces, en la medida en que sean divergentes, estamos haciendo malas estimaciones. Entonces, un problema técnico, metodológico, con el que continuamente vamos a batallar en las encuestas que levantemos en este año, va a ser ese tema de rechazo total por el entorno de inseguridad, y la gente tiene razón en tener esa sospecha. Ojalá que en programas como este, quienes nos escuchen, si alguna vez les tocan su puerta y es una casa encuestadora que reconocen, que no es advenediza, que tiene tiempo, está trabajando, que se identifican plenamente con su credencial de la empresa en que trabajan, que hay un teléfono 800 donde pueden llamar y corroborar que está trabajando esa persona que se llama así asado para nosotros en tal proyecto, le sigan regalando su tiempo y contesten. Es mejor para el país el tener buenas estimaciones. Claro, pero antes que la encuesta, nuestra prioridad es la seguridad del personal, sí, por supuesto, de campo. Por supuesto, entonces, claro, cuando llegamos a zonas de alto riesgo, ejemplo Patzingán, muy bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cayó muestra en Apatzingán, no la hagas. Prefiero perder esos 20 casos, 15 casos que iba yo a entrevistar en Apatzingán a ponerte a ti en riesgo. ¿Qué hago entonces? Diseño tamaños de muestra de este tamaño, a sabiendas de que voy a tener mermas y que voy a terminar esto. Entonces, sobremuestreo para terminar con el número que realmente quiero. Eso es preferible, uno, a poner en riesgo al personal de campo, y dos, a poner un proceso, infelizmente muy en boga, pero que es un vicio que termina ahí sí, contaminando la encuesta, y que se llama sustituir. Si cualquier mecanismo de, oye, si aquí no te contestan, sustitúyelo por otro. No me importa qué tan complejo lo diseñen, qué tan sólido creen que es, ya sembramos una semillita que va a hacer que tantos encuestadores como tenemos en campo tenga un criterio propio para decir, ah, aquí se va a sustituir. No, claro. Ahí está un perro ladrando, mejor me voy a la casa de al lado donde no hay perro. Doctor, vamos a hacer un breve paréntesis. Estamos con el doctor Edmundo Berumen Torres. Vamos a platicar ahorita en la última fase del programa del reto de las casas encuestadoras en el 2015. Él es director de Berumen y Asociados, una de las casas encuestadoras más grandes del país. Regresamos en un momento. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos con el doctor Edmundo Berumen, estamos platicando del tema de las encuestas en la coyuntura actual del país. Doctor, bueno, la pregunta aquí que todo el mundo se hace, y a veces las casas encuestadoras son confundidas con bolas de cristal, y no es eso, pero usted sabe que eso sucede, es, bueno, en la medida en que se pueda hacer alguna inferencia, a toda la gente se pregunta ahorita qué va a pasar en el 2015, en general, a lo mejor no hacer alguna inferencia de un partido en particular, pero qué va a pasar, cuál es su, no su pronóstico, sino su feeling, vamos a decir, de lo que va a suceder. Bueno, yo quisiera, a grandes rasgos de tendencias, yo quisiera que pase lo siguiente, que la población que nos está escuchando, que tiene su credencial de elector para votar, ejerza su derecho a votar, así sea para llegar y anular su voto. No se queden en casa y no voten. Lo que es peor para nuestro país es que no ejerzamos, todos los que tenemos credencial para votar, nuestro derecho. No sé, ojalá fuera obligación y hubiera, claro, algunas medidas punitivas de no hacerlo así, para ir a ejercer este derecho y votar. Es un privilegio poder votar por los distintos representantes que tenemos. No conviene a nadie una baja participación en las elecciones de 2015 ni ninguna otra subsecuente. La tasa, doctor, de participación, perdón, en la última elección fue en la presidencial 60. Fue del orden del 60%, generalmente en las intermedias baja a los 40, a los 45, 40. 46, 49%. Esta va a ser intermedia. Esta es intermedia, es donde generalmente las tasas de participación más bajas. Las que son más altas son aquellas entidades donde va a haber elección de gobernador, ya. Que en este año vamos a tener 9 entidades federativas con elección a gobernador, entonces suponemos que ahí las tasas de participación sean más altas que el resto de las entidades. Por lo que yo he visto, doctor, la mayoría de las gentes que, bueno, de hecho hay poca gente experta en el tema escribiendo en los medios, más bien son periodistas que les pasan cosas o se ponen a hacer reflexiones. Pero se lo pregunto a un experto, ¿sí hay el temor de que la tasa de participación en el contexto actual sea de las más bajas de la historia? Sí, no solo hay el temor, hay la amenaza. Tenemos la amenaza en Guerrero de que no van a dejar que se realicen las elecciones, de Así que va es. A haber movimientos para entorpecer, de que van a robar el material electoral. Partes de Oaxaca con la misma amenaza, partes de Michoacán con la misma amenaza. Ojalá todas estas amenazas no se concreten. Sería muy triste vivir un año 2015, un domingo 7 de junio, en donde tengamos, aunque focalizados, no importa,
el que tengamos lugares donde no se llevó a cabo esta fiesta cívica de salir. ¿Usted cree que pueda tener 40%? Yo creo que se puede, y todo va a depender. Sería muy bajo. Yo creo que se puede tener más del 40, y se va a lograr si los distintos partidos, todos, hacen una buena elección de candidatos. El elector ya no vota por partido. El elector ya está empezando a fijarse, oye, ¿quién es el señor Desiderio? Nunca lo había escuchado, pero voy a ponerme a averiguar quién es él. ¿Qué ha hecho antes? ¿Cómo la hizo en el puesto que tenía antes? Ha tenido muchos puestos, nomás anda brincando de uno a otro y en ninguno la hecho. Versus el otro que está enfrente, que es alguien que le veo cierta consistencia y que le veo que vive en esta medianía de Benito Juárez, y nada ostentoso, etcétera. Yo creo que ahorita deben estar muy preocupados, y por lo que lee uno en los medios lo están, los distintos comités ejecutivos nacionales, de hacer una buena selección de candidatos. Qué bueno que estén preocupados por eso. Se habla mucho también, perdón, de que, bueno, uno es el temor del abstencionismo alto. El otro, usted lo acaba de decir, de que los candidatos independientes, que entre paréntesis, según dicen los que saben de esto, les pusieron un montón de piedritas a la hora de la hora, pero bueno, ahí van a dar la sorpresa. Hay esa tendencia también, porque podemos estar de acuerdo. Si hacen una buena campaña, pueden dar la sorpresa, porque no solo es ser designado candidato, es ser designado candidato, ser registrado como tal, porque ganaron pre-campaña el derecho a ser el candidato. Bueno, ahí no acaba. Ahora comunícale a tus constituyentes del puesto de elección, a los que quieres representar, ¿cuál es tu desiderata? ¿Cuál es tu visión para ellos? ¿Qué sabes de ellos, de sus problemas, de los de su entorno? No me hables de la economía macro, yo vivo en la micro. ¿Qué vas a hacer para mí, mi colonia, mi vecindario, mi barrio, mi localidad? Y de escucharte, que me conoces y que conoces la problemática local, ¿me vas o no me vas a dar confianza para votar por ti versus otro? Ese va a ser el reto para los candidatos que estén nombrados. Evidentemente, doctor, estamos de acuerdo, es decir, se dice y se ve, y además es evidente, y por supuesto supongo que también se mide, de que hay una crisis de partidos. Hay una crisis, sí. Es un hecho. Sí. ¿Cómo va a afectar eso las encuestas? Bueno, ya lo estamos, por uno, están haciendo un esfuerzo de limpieza. Ya, yo creo que no hay un partido hoy día en nuestro país que no esté pidiendo a la Procuraduría que chequen los antecedentes penales de los que están como suspirantes a ser candidato. Qué bueno, y ojalá hagan un buen trabajo, y que efectivamente quienes pasen esa etapa de suspirantes a ser nombrados candidatos, al menos tengan un filtro que diga, no tienen cosa que les pisen, a lo mejor por listos, no necesariamente porque no haya cola, porque dice, bueno, es que no lo acusan de tonto, ¿no? No, claro. Lo acusan de otra cosa. Pero esperemos que ese filtro, por grueso que sea, hace un buen tamiz para que ya nos tengan una primer limpieza. Y después, el que los careos con la ciudadanía en esos encuentros de discursos, donde permitan la pregunta y la réplica y la contrarréplica, que se presten a que los vean como son y a que sean valorados. ¿Se mide, doctor, la lejanía que hay de los partidos en relación a la ciudadanía? Sí se mide, no se divulga. Lo sé que no se divulga, pero se lo pregunto, ¿existe ese fenómeno? ¿Se ha agudizado? Sí, se ha agudizado, y es donde me permite hacer aseveraciones, como hace un rato, de que ya los electores se fijan más en el candidato que en el partido. Y yo creo que el escenario bueno para todos es que ambos cuenten. E incluso hay mediciones que dicen, el partido solito alcanza tal porcentaje de votación. Con la persona y tal. Luego con el persona o le resta
o le suma al partido. Esas cosas se miden y se entregan. Y es información para estrategia y es de la que no se divulga, la que generalmente se divulga es la famosa carrera. Sí, la carrera. Doctor, algo que todo el mundo dice y se ve y es como que está en el ánimo de la conciencia de los mexicanos, sobre todo los llamados círculo rojo, es obviamente la autoridad federal ha sufrido una embestida, digámoslo así, significativa en imagen. De hecho, los indicadores de imagen de todas las encuestas que se publican hablan de que los niveles de desaprobación son elevados, realmente, ¿no? Son muy elevados, incluso a niveles inéditos e históricos. Y se habla, bueno, de que eso puede tener un impacto en la marca. Bueno, eso es un tema a lo mejor para una mesa política, pero sería conveniente preguntarle a un experto cómo ve ese punto, ¿no? No, yo creo que la preocupación es real y que lo que no estamos viendo... No es fácil para ese partido en el poder. No es fácil ser el partido en el poder, cualquiera que sea su color. Yeah. Estando en el poder, están en frente de los reflectores y no hay quien tenga más reflector que el partido que está en el poder. Y con todo derecho, los gobernados estamos criticando lo que no estamos viendo bien. Lo que ahora está sucediendo con el partido en el poder, el desgaste que ha tenido no solo el gobierno, sino la imagen presidencial, el presidente mismo, es real y está medido por muchos lados. Lo que no estamos viendo es una réplica que le llegue aquí a los que se están quejando. No. Y las fibras sensibles no para respuesta. Llegarle están a la mano, se conocen, también se miden. ¿Cuál es el problema? No ha habido una buena comunicación, yeah. Una comunicación en un lenguaje coloquial, bajándose al nivel de estas mayorías y no hablándole al círculo rojo. Yeah. Hay que bajarse a hablarle a los que están abajo. ¿Hay riesgo de ver un resultado inédito para el partido en el poder en esta elección? Sí, no está libre de riesgos y lo inédito puede irse de un extremo al otro. Alguien juzgará inédito de que vuelva a haber un aplanador y es porque y hay el riesgo de que eso no suceda. Eso no suceda. Todo está ahorita en función de lo que ha de tener sin dormir a quienes están metidos en este proceso de selección de candidatos y que sean buenos candidatos, todos de cualquier color. Sí, porque, por último, doctor, es un hecho que en un escenario posible de una tasa de participación baja e inédita, la gente que se dedica a este ámbito llamamos el voto duro, puede ser el que sea el que mande. El voto duro, el que tenga mayor capacidad de moverse a nivel territorial. Y puede haber resultados que a lo mejor no son lógicos, porque quizá los únicos, no sé, la mayoría de la gente que va a salir, la gran mayoría son votantes duros, o sea, son simpatizantes duros de los partidos. Así es. Ese es un posible escenario, definitivamente. Yo invito a los que nos están escuchando y a quienes no, que lo comenten, participemos, salgamos a votar, animen, no caigamos en el desánimo de decir, no, es lo mismo de siempre, no es lo mismo de siempre. Nosotros tenemos responsabilidad, quienes estamos aquí, quienes están allá, de salir a ejercer el derecho a votar, votar por quien nos plazca o anular el voto si así deciden hacerlo. Pero no se queden en casa sin ejercer ese derecho. Doctor, pues muchas gracias por su presencia, por su participación. Gracias por su apertura. Creo que fue un recorrido muy interesante por este ámbito que a veces no es muy conocido, ¿no? Por la mayoría de los mexicanos que solamente leen, pero no pocas veces tienen la posibilidad de contar con la presencia, ¿verdad? Y la reflexión de gente pues que está detrás, como usted dice, en el gabinete, ¿no? Sobre todo con toda su experiencia. Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación, Desiderio. Hemos estado con el doctor Edmundo Berumen, director de Berumen y Asociados, una de las casas encuestadoras más grandes del país.
Yo soy Desiderio Morales. Hemos estado en este subsegmento de percepciones y realidades. Nos veremos, como todas las semanas, el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche. Buenas noches.